El doctor Julio César Cala, académico de la Universidad de Guanajuato, se ha mantenido con un perfil bajo en la institución a raíz de que participara en un proceso que duró más de 2 años donde él fue acusado de una agresión sexual. La acusación se presentó en el Ministerio Público de Aguascalientes. También trató de ser presentada en la universidad, que no la retomó, sencillamente ignoró a la víctima. Después se dijo que porque no tenían protocolos para atender este tipo de casos. Ella acudió también a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que contrariando sus principios de actuación, no hizo una investigación independiente, sino que esperó esos 2 años a que concluyera la del Ministerio Público de Aguascalientes, quizás sabiendo que iba a ser muy difícil probar la agresión sexual de la que no había testimonio, salvo el dicho de la víctima contra la negativa del presunto acusado. Bueno, pues ahora Julio César Cala parece abandonar ese perfil bajo y reaparece como coordinador de un doctorado interinstitucional, paradójicamente en la materia de derechos humanos. Para la víctima de Julio César Cala, la abogada Isabel Puente Gallegos, cuya vida cambió por completo. Ella perdió amigos, perdió relaciones familiares, perdió su trabajo en la Universidad de Guanajuato y debió salir de la ciudad para irse a otros sitios. Ahora está en la Ciudad de México. Bueno, ella dice que este nombramiento resulta una burla, pero también lo lamenta institucionalmente, puesto que ¿cómo puede tener credibilidad un doctorado en Derechos Humanos que está coordinado en el caso de la Universidad de Guanajuato? Porque entiendo que hay un coordinador por cada institución de las participantes, por una persona que evidentemente fue señalado con bastantes elementos de prueba como un agresor sexual. Para quien pretende hacer como que no pasó nada, como es el caso del vocero de la Universidad de Guanajuato, Gerardo González del Castillo, queda claro que pasó mucho. Derivado del caso Cala, la UG debió reconocer la inexistencia de estos protocolos al más alto nivel, 3 funcionarios, su director jurídico, su contralora y también su procurador de los derechos universitarios debieron salir a reconocer que no tenían protocolos. Increíble, en pleno siglo XXI. Posteriormente se estableció una política interna para contrarrestar la violencia de género, para educar en materia de género a sus propios integrantes, que parece estar dando pocos resultados hasta ahora. Entonces sí, sí pasaron cosas derivado de este caso. Mi compañera Tere Segura estuvo tratando de obtener posicionamientos de algunos de los involucrados cuando nos enteramos de esto. Está en la línea telefónica para platicarnos pues cómo le fue, lo difícil que es hoy en día reportear en la Universidad de Guanajuato cuando los temas no son precisamente asuntos de propaganda, boletines de prensa, reconocimientos institucionales de los que a diario hacen circular. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnoldo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, platicarte muchos días insistiendo en la Universidad de Guanajuato para conocer pues la postura, sobre todo de los directivos de la División de Derecho, Política y Gobierno, para conocer estos criterios que se tomaron en cuenta para designar al doctor Julio César Cala como coordinador de este doctorado en Derechos Humanos. Pero bueno, la respuesta los primeros días siempre fue no tenemos una respuesta, aún no tenemos pues una fecha, danos oportunidad, estamos pendientes. Bueno, finalmente logramos hablar con el director de la unidad de comunicación y enlace de la Universidad de Guanajuato, con Gerardo González, quien llegó después de la salida de Margarita Arenas, y bueno, nos encontramos con la sorpresa de que la Universidad de Guanajuato pues no tiene una postura sobre, o sea, el tema. No existe una explicación, que en una universidad creo que sea algo lo más natural, de por qué se le asigna a él esta coordinación. O sea, me imagino que hay hasta procesos abiertos, que hay que presentar un currículum, que hay que pasar por algún tipo de pruebas o de exámenes. Y aquí simplemente... Sí. Sí, seguramente sí los hay, pero pues por parte de la Universidad de Guanajuato no tuvimos una respuesta, no conocimos estos criterios, no conocimos este proceso de designación, si hubo más perfiles que se tomaran en cuenta. No los conocimos, aunque los pedimos. Pedimos conocer estos datos, así como también conocer pues esta postura acerca de esta designación que se hace al doctor Cala. Lo que nos decía el director de comunicación es que
pues no hay postura por parte de la Universidad de Guanajuato porque es un tema casi casi cerrado, ¿no? Que Julio César Cala pasó por procesos de investigación, tanto pues judiciales como en la propia Universidad de Guanajuato, de los cuales resultó exonerado, y que por eso pues él podía seguir la vida cotidiana, que no había impedimento legal para que él continuara pues con su función académica, ¿no? Que para la Universidad de Guanajuato no es una incongruencia haber designado a Julio César Cala como coordinador de este doctorado en Derechos Humanos, porque él es prácticamente inocente, así están las resoluciones, así se así quedaron establecidas, y que incluso hubo recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado que la universidad atendió, y que ninguna de estas recomendaciones pues era dirigida hacia pues Julio César Cala, ¿no? Que todo era dirigido hacia la institución y que estas recomendaciones fueron atendidas. Incluso también recordó que a raíz del caso se hicieron estos protocolos de los que carecía la Universidad de Guanajuato. Y aquí, aquí está el quid del asunto. Si según ellos no hubo caso, ¿cómo se provocaron tantas reacciones? Uh-huh. Estamos frente a una verdadera operación de encubrimiento institucional, de revictimización, de omisión de hechos, para seguir en la simulación. Y lo que esto deja en claro es que en la Universidad de Guanajuato parece no haber un compromiso explícito, abierto, evaluable de un combate a la violencia de género, que en una institución donde la mitad o más de la mitad de su población estudiantil y además académica son mujeres. Y que además hay bastantes casos de violencia, de acoso al interior de la universidad. Recordemos, en el primer semestre del año pasado, pues ya sumaban 60 casos, ¿no?, de acoso sexual. Arnoldo, tenemos un inserto de lo que nos dice Gerardo González. El vocero de la Universidad de Guanajuato. El vocero de la universidad, así es. Entonces, lo escuchamos. ¿Te parece? Lo escuchamos. Sí, por favor, Tere. Ya, pues mira, no lo consideramos incongruente porque tú mismo lo acabas de decir, él fue absuelto de los cargos que se le imputaban. Hizo la investigación por parte de la autoridad y lo consideraron inocente en todos sentidos, no hubo un cargo que se le imputara, fue exonerado, fue absuelto, y eso lógicamente ante cualquier instancia pues no genera un antecedente, dado que, repito, que fue absuelto. Entonces la universidad no tiene ningún inconveniente, como ha estado aclarado, en que él continúe con su labor académica. Uh-huh. Eso es. Pero bueno, entonces no habría como una tarjeta informativa por parte de, lo que me gustaría sería de la División de Derecho, pues saber los criterios y si había más perfiles para coordinar este doctorado. No tengo el dato a la mano, te recuerdo asegurar, porque estamos en otra cosa, inclusive, pues no sé si me das oportunidad de manejarlos, hay una tarjeta informativa a ese respecto. Lo que sucede, te pido que nos comprendas un poquito, tenemos el informe, ya sabes que los informes te absorben muchísimo el trabajo, sí. Entonces estamos enfocados en ello, pero puedo pedir si hay algo a este respecto. Esto que te comento es porque, bueno, no hay una postura oficial, dado que no ha pasado pues más nada, no todo sí, sigue sí. Igual, hasta lo entendemos de lo que pasó en aquella ocasión, y con esos resolutivos, bueno, pues se sigue la vida cotidiana y normal. Pero no tengo una tarjeta, hacerte franco, y te repito, ahorita como estamos en sesiones de trabajo, en miras al informe, la verdad sí estamos ahorita muy metidos en ello. Déjame localizar, director de Derecho, a efectos de que a ver si me puede compartir algo y que te podamos compartir. Yo no lo tengo a la mano, yo soy franco. Sí, yo entiendo también esa parte, pero ojalá le agradecería, por favor, si a más tardar mañana, porque la nota sale ya para el lunes, entonces nos gustaría llevarla completa, pues también con la versión de la universidad, ¿no? Bueno, vamos adelante. No, lo que pasa es que no entiendo cuál es la nota, te soy franco. Pues, ¿cuál es la nota? No hay nota, ¿no? La nota es cuando hay algo novedoso, algo que salió, nueva información, que nos contaron X, pero pues, hemos entendido que no hay nada. Pues por lo tanto, no entendemos, yo no entiendo, yo te soy franco, no entiendo cuál sea la nota. No le veo nota porque no ha pasado. Un jefe de prensa ve o no ve nota, ya los medios de comunicación están en serios problemas y le hacen caso.
Tere, hay que decir que tú les pediste esta información desde hace 8 días, desde el lunes. Y era viernes y esto no se producía, te habían traído con largas y ya fue necesario hablar con Gerardo González del Castillo. Y decirle nada más a Gerardo, la nota es la designación de Kala como coordinador del doctorado interinstitucional en Derechos Humanos, que además la hicieron a escondidas, porque entendemos que tiene ahí ya varios meses y solo recientemente se actualizaron las páginas de internet donde esta información se hace oficial. No recuerdo, tú cubres la Universidad de Guanajuato, no recuerdo un boletín de prensa, todo anuncian, la universidad produce 10 o 12 boletines al día, no recuerdo uno donde se informara que Julio César Kala fue designado coordinador interinstitucional del doctorado en Derechos Humanos. Sí, no. Yo tampoco recuerdo haber visto algún boletín donde se anunciara esta situación. Digo, nos hubiera brincado, nos llegan todos los días los boletines, están en la página, los publican otros medios, esto hubiera sido una super nota. No lo hizo, se hizo de forma subrepticia, señal de que también ellos están un poco preocupados por lo que pasa. Pero bueno. Desde enero está funcionando este doctorado, que fue designado como coordinador de este doctorado. Y bueno, Armando, por otra parte, mi compañera Carmen Pizano también logró hablar con la víctima de Julio César Kala, Isabel Puente, y como ya lo habías comentado, considera que es una burla este nombramiento y bueno, que deja ver que la Universidad de Guanajuato, para la Universidad de Guanajuato vale más el tráfico de influencias que la capacidad que puedan tener algunos otros académicos para tener la coordinación de este doctorado. Ella cuestiona mucho este nombramiento porque menciona que Julio César Kala es maestro de tiempo completo, es investigador y bueno, que no tendría tiempo para y es amigo del rector. Y es amigo del rector. Y que no tenía tiempo para estar coordinando este doctorado y que, bueno, esta situación pues no deja ver más que el compadrazgo que hay entre el rector de la universidad y Julio César Kala. También tenemos... Tienes el inserto, ¿verdad?, de ella. Sí. Ah, correcto. Lo escuchamos, Tere. No, pues me pareció una burla, o sea, para todos los egresados de la universidad y las personas, le resta muchísima seriedad a este programa, en principio. En segundo lugar, además de que esa no es tu atribución, o sea, de andar coordinando administrativamente nada, prefieren darle ese trabajo a un académico que sea íntimo del rector para que a su vez ellos puedan traficar influencias, porque si te fijas, es como si fuera un club de Toby, ¿no? Aquí dan clases mis amigos, porque si dan clases mis amigos profesores, les dan puntos para el CONACYT y para el PROMET. Entonces creo que los tienen como secuestrados, ¿no? Y tan así que tuvo que entrar hace unos meses Benjamín Valdivia. Dime, ¿qué demonios tiene que hacer Benjamín Valdivia? O sea, en principio era algo que ni es su área, que es el derecho. Y en segundo, rescatando programas. O sea, ¿y él como de qué? O sea, ¿qué es lo que le da? Entonces, lo que aquí está haciendo pues es simplemente traficar esas influencias para poder venderlo. Y les vale, y se pasan por el orto que tengan que que sea una persona indicada, adecuada y peor tantito con esos antecedentes. Lo que nos habla pues es de una clara prepotencia, imposición de una autoridad y además pues un claro compadrazgo entre el rector y este personaje. Bueno, ahí están varios de los puntos de vista. La gran pregunta que queda es, ¿no había nadie más en la Universidad de Guanajuato con el perfil para coordinar un doctorado en Derechos Humanos? ¿Nadie más que un personaje que pasó por un proceso que obligó a la universidad a reconocer la inexistencia de protocolos para atender la violencia de género, que necesitó de todo el apoyo de Luis Felipe Guerrero Agripino para evitar ser señalado por la Comisión, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato en la época de Gustavo Rodríguez Junquera, que sin duda se prestó tardando 2 años, haciendo totalmente nula la expeditez que deben tener este tipo de procesos, la rapidez, hasta esperar lo que encontraron, que era la mejor fórmula, como sabían que el tema en el proceso penal de Aguascalientes iba a ser complicado de probar.
decidieron esperar a que eso ocurriera, renunció la Procuraduría de los Derechos Humanos a una investigación independiente y duró 2 años en dar una resolución para después solamente emitir 7 o 9 recomendaciones, no recuerdo, todas de carácter general, donde no había, y este es el colmo de la revictimización, una sola referencia, una sola alusión a la víctima. La víctima hoy lejos de Guanajuato debió retirarse por el hostigamiento de que después fue objeto de forma institucional. Y bueno, Isabel ha hecho su vida, ha estudiado, se ha puesto a revisar los temas de género. Hoy podríamos considerarla una experta en estos temas. Ha hecho otro tipo de estudios fuera del país y en el país. Y está muy, muy resiliente, está muy fortalecida, ¿no? Pero la Universidad de Guanajuato deja en claro que sigue viviendo en el siglo XIX en este tipo de temas, ¿no? Así es. Arnoldo, déjame comentarte, hace unos momentos mi compañero Alfonso Ochoa pudo intercambiar unas palabras con el doctor Julio César Cala sobre este tema, esta designación que hace, y bueno, un poco molesto le responde que él no fue quien se designó solo, que fueron las circunstancias por las que participó y que cumplió con los requisitos para poder coordinar este doctorado en Derechos Humanos. Se le preguntó cuáles eran estos requisitos, y él, entre algunos, menciona que ser especialista, asegura ser especialista en el tema en Derechos Humanos, ser profesor, tener experiencia en la conducción de programas de posgrado y bueno, que el trabajo en equipo, ¿no?, que se hace. Él dice que cumple con todos estos requisitos y pide, por favor, que no se vaya a poner en tela de juicio al SNIF o al CONACYT, porque él pertenece pues a esos programas, ¿no? A ver, pero esto no se dijo nunca en su momento. Tampoco se dijo si en este proceso participaron otros candidatos. Tampoco se dijo si hubo una convocatoria abierta en la que Julio César Cala se presentó, se postuló, aplicó, como se dice académicamente, junto con otros aspirantes. Sería bueno, ahora que ya empiezan a contestar, cosa que en su momento se les dio toda la oportunidad de hacerlo y se negaron sistemáticamente, pues conocer esos detalles, cómo se definen estas cosas en la Universidad de Guanajuato, ¿no? Qué interesante, y hay que reconocerle, esta entereza de dar la cara a Julio César Cala y hablar de estos temas, ¿no? Aunque también dijo que ya le hemos hecho mucho daño con estos temas, que él no había visto pues esta nota que lleva Zona Franca, porque prefiere no tiene tiempo para leer los medios de comunicación, y pues también dice que ya basta, ¿no?, de estarlo dañando, que porque habría elementos, él le dice a Alfonso Ochoa que habría elementos para proceder, pero que él hasta el momento pues se ha conducido con mucha prudencia, ¿no? Yo creo que ya está cansado. O sea, una amenaza. Hay que decir que en esta situación en la que se encuentra Julio César Cala, ningún medio de comunicación fue el causante, ¿no? Creo que él fue el causante. Así es. Bueno, y no habla de la víctima tampoco, de su becaria por 2 años, en una relación que terminó abruptamente, por algo que él sabe y que ahí está, y que realmente es el origen de todo esto. Así es. Sería de lo más interesante que Julio César Cala presentara una denuncia por daño moral, porque eso podría reabrir todo el caso desde el origen. Bueno, ¿sí? Muy bien. ¿Algo más? ¿No grabaron lo que dijo el doctor Cala? Sí, sí lo tenemos, pero unos momentos. Correcto. No está listo. Lo escucharemos más tarde ya en la página de Zona Franca. Y bueno, muy, muy, muy universitario esto de lanzar amenazas, ¿no?, y no debatir en otros terrenos, correcto. Gracias, Tere. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.